Amigas y amigos todos, hoy es un día especial, Día Internacional del Agua. El 71% de la Madre Tierra está compuesto por agua y también el cuerpo humano, un gran porcentaje del cuerpo humano está compuesto por agua. Este día 22 de marzo es un día muy especial para Buenos Días Quintana Roo TV. Tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un pacifista humanista. Él nació el 30 de septiembre de 1959 en Francia, llega a México en el 2007, si no me equivoco, en el 2007, pero por su andar por el mundo, en África, en un país de África, en Costa de Marfil, en Ivory Coast, en Costa de Marfil, estuvo en Madagascar también, un lugar impresionante Madagascar, pero en Costa de Marfil, por una comunicación que tuvo con el entonces presidente del país africano, llegó a conciliar un conflicto bélico. Es promotor de la paz en el mundo, es mensajero de la paz, embajador de la paz, humanista, filántropo, mexicano por naturalización.
Bienvenido, René May, a Buenos Días Quintana Roo TV. Gracias. Para nosotros es un honor que estés aquí en los estudios de Buenos Días Quintana Roo TV. Muchas gracias por la invitación, César, y tu esposa. Es un placer y un honor para mí de poder compartir este momento. Está un poco nervioso porque le acabamos de decir que está en vivo. Él pensaba que estaba se iba a grabar, entonces está un poquito así, pero la verdad bienvenido. Que el estar fuera de desfase de tiempo, teníamos programado para las 11 de la mañana, no es de René. Él pensó que la íbamos a grabar y después la íbamos a subir, pero decidimos irnos. El productor dijo, vámonos en vivo directamente, ¿para qué subirla otra vez? Vamos, ¿a quién tiene que echar la culpa? No, a mí, porque pensando que está grabado, no sé por qué pensando eso. A ver, yo creo que porque hablamos de eso, así que toma mi tiempo, discúlpame por el retraso, es totalmente mi culpa. Es parte de la mexicanización, René, es la parte que todos los extranjeros que vienen a México y se empiezan a adaptar a México, empiezan a perder la disciplina y el orden que traen de sus lugares de origen. Las malas mañas del mexicano, pero no. Así es de que… Es un poco verdad, sí. Es un poco verdad. Pues bienvenido, de verdad, René. Primero que nada, felicitarte por todo el trabajo que hemos ido viendo a través del currículum. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que has hecho, pero primero que nada quiero hacerte la pregunta, ¿por qué México? Después de haber estado en varios países del mundo, Madagascar es un lugar muy bonito, has estado en otras partes muy bonitas del mundo, pero algo tiene México que te atrajo y decidiste inclusive a naturalizarte mexicano. Bien, debes saber que empezó mi camino como vidente, tenía 20 años más o menos, en cuanto a la meditación, bueno, y poco a poco, a nivel de la videncia, a nivel nacional e internacional, me obligó a viajar a muchos, muchos países, y la meta del viaje, de los viajes, internacional como vidente fue por poder ayudar a las personas, claro. Y después cuando tomé la decisión de empezar la obra humanitaria en tal sentido de crear una obra que exponencial como hacemos y tenemos hoy, el lugar que conocí de todos los países, Estados Unidos, que es Canadá, que es mucho Rusia, mucho país, África. Bueno, como vidente, toma la decisión que sí, voy a venir a México para poder dar la fundación, la fuente real a lo que hacemos hoy. Así que, ¿por qué México? Porque de forma neutra, el pensamiento, lo que a mí me importa lo más son la valor humana que pasa delante de todo, antes el poder, el dinero, lo que sea, son las valores humanas que puede tener uno o las personas. Y ese valor lo encontré en México, los mexicanos, y voy a decir algo que no es tanto confidencial. Es que de niños yo siempre tuve contacto y tengo contacto con de seres porque venía con ellos por hacer este camino que hacer. Y así que ellos me pidieron de hacer a México. No entendía la totalidad de por qué al principio, pero lo que sabía es que la valor humana está muy alto aquí. Así que es la razón de que soy en México. ¿Por qué decidiste visitar a México? Así es, estoy tratando de ver la entrevista aquí, porque me están mandando un mensaje que no se ve la página, pero sí la estamos viendo aquí. Aquí está, sí está la página. Pues, ya que nos explicaste por qué escogiste México, René, yo quiero empezar preguntándote. En Madagascar estuviste en al principio de la década del 2000, ¿no? Y en el 2002 decides abrir
construir el primer hospital de atención gratuita para la gente más vulnerable de Madagascar. Eso te lleva a desarrollar un proyecto de salud, pero no nada de salud física, salud emocional, una salud alternativa, no como la que ofrece la medicina tradicional, la científica. ¿Cómo es que nace esta idea de atender la salud, tanto física como emocional, de las personas? Bien, debes saber que como vidente en contra de miles y miles y miles y miles de personas a nivel internacional, y podemos decir que a esta época, antes de los años 2000, el cáncer no fue tanto expandido. Y yo podía ver que hace más de 40 años, más o menos, cuando empezó mi camino, varias enfermedades no existían. Y durante todo este camino de contacto con las personas, podía haber un crecimiento de Alzheimer, de la vaca loca, de cáncer, de muchas cosas. Que casi no veía antes, derrame cerebral, por ejemplo, y que después, con los años, veía que subía. Así que en 2002, tenía la posibilidad y la recurso en este momento de poder comprar un terreno grande y hacer un hospital para poder ir dentro de países más pobres del mundo. Así que me fui a buscar qué fue estos países y en 2002 fue Madagascar. Así que tomé la decisión por poder atender las personas que no tenían recursos de abrir este hospital. Pasó un fenómeno bien interesante que me ayuda hoy. Es que yo venía de Europa, de Francia, con la filosofía y la mentalidad que la medicina fue la única relación científica directa, vamos a decir, acerca de un tratamiento medical. Así que, bueno, hice un hospital, vamos a decir, normal, con médico, ginecólogo, bueno, todo lo que necesita. Con todas las especialidades que tiene un varias, hospital. Sí, ¿no? Lo que necesita, puede hacer que pueda ayudar a la persona. Y no venía mucha gente a su hospital. Por tanto, que fue gratuito de todo, del alojamiento, que todo. Fue medicamento, todo gratuito. Y no entendí por qué el hospital no despegó desde los meses que venía. Así que un día que fue allá, fue meditar una montaña enfrente. Y a las 5:30, 6, vi de personas venía caminando con de personas enfermas. Y que venía de lejos, veía que venía de lejos. Así que me dice, yo hace este hospital, ok, me hace cientos de años, hace miles de años, no existía tanto las enfermedades, fue diferente. ¿Cómo hizo ellos debe tener algo que nosotros no sabemos, o que yo al menos no sabía? Así que me regresé al hospital, hice una ronda con los médicos, y a esta ronda le preguntó, dime un poco, antes que existía el hospital, vosotros, ¿cómo se sana la persona? Ah, nosotros se sana con de planta. Y es eso de planta. Yo sabía que existía, pero no sabía que podía sanar de enfermedad. Y lo que me cuento que sí, tenía un resultado muy bueno. Así que me dice, ¿quién son ellos? ¿Dónde? A ver, allá tiene una señora que sana con planta. Bueno, ¿quién me acompaña? Sé que dos médicos me acompañaron a encontrar a esta persona. Y para mí fue un impacto muy importante. A mí que me gusta ayudar a los otros, veía muchos casitos de cartón, de madera, de lo que podía, de cosas muy sencillas, muy humildes. Y tenía mucho alrededor y me acerqué a mi presentación porque ellos la conocían. Y me mira la señora, me dice, ¿tú René May? Me dice, sí. Sí, me dice que le agradecer de hacer hospital. Bueno, muchas gracias, me no venía por eso, venía por saber qué pasó, qué viene buscar esta persona y quién es el resultado. Así que me dice, vamos a hacer más sencillo, voy a enseñar. Y me enseñan de personas enfermas, con herida, todo. Y veía de personas que tenían cáncer,
otro que tenía des problèmes de salud, bueno, de hidrocefalia, en muchos casos. Y así que le fui a visitar, cada uno, y me recibió con mucho, mucha atención y mucha cortesía. Y le pregunté a ellos, ¿se rompe esta herida que tenía hace cuántos días que está aquí? A ver, yo hace 3 días. Y ve la herida que está casi cerrado. Y otro que tenía un cáncer, me dice, yo hace un mes, y mira, no estaba sanado. Empieza, ¿qué es esto? ¿Qué cabeza, qué es eso? No, no sabía de qué me hablaba. Y salió de algo que nunca pensó que existía eso. Y así que en ese momento le pidió, si está de acuerdo, a este señor que murió, que su nombre fue Chris, es su nombre. Y le pidió si está de acuerdo de venir a trabajar allá al hospital y me ayuda. Así que venía al hospital y en este momento empezó a hacer la fusión de dos tipos de medicina, la medicina alopata. Perdón que te interrumpa, ¿sí? René. Ahorita yo estaba hablando de alguien. ¿Y ve quién le está y ve llamando? ¿Quién me está llamando? Bueno, no. Es el nombre, pero es mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Qué hablamos? Sí. Contéstale, por favor. No, tené Manuel. René, esto que acaba de suceder, se me enchina la piel. Te voy a decir por qué, René. Porque yo no estaba escuchando lo que te estaba diciendo Erika. Vean. Si quiere, pásale. No, de verdad, se me china la piel. Quiere decir que le voy a dar de consejo a ella que puede servir a los otros. Ahorita vamos a hablar. Esto. Si quiere, conecta. Para que sepan el contexto de esto, qué fue lo que ocurrió ahorita. Contesta, Manuel. Contéstale. Pásamela. Esto acaba de suceder. Erika tiene a su mamá viviendo en España desde hace más de 24 años. Ahí viene el teléfono. Viene rápido. Eso nada está planeado. Hola, ma. Chica, ¿cómo? Llámame cuando puedas, que no tengo saldo. Llámame cuando puedas. Ok, ¿está todo bien? Necesito hablar contigo. No. Ok, te marco ahorita. No, dame. Me va a acabar el saldo. Sí, yo ahorita te marco. Te cuelgo. Algo sucedió. Algo sucedió allá en España en estos momentos. Y creo que tú pusiste la mano sobre el teléfono. Sí, de su mamá. Sí, sí. De la mamá de Erika. Estaban platicando, yo no estaba poniendo atención, pero como mi capacidad me da para escuchar ruidos y todo esto que está pasando, veía cómo Erika le estaba comentando a René sobre su mamá. Y la mamá se comunica con Erika en estos momentos. Sonó el teléfono de la oficina. Permíteme, yo vi que René puso la mano sobre el teléfono y... ¡Ay, ay, ay! Es la magia de la vida. Esto, vayan a pensar que es algo que estamos diciendo. No es así, estamos en vivo. René, de verdad que... He visto situaciones así muy pocas veces, pero muy pocas veces. Te han entrevistado muchas veces y te han cuestionado sobre la evidencia, porque hay mucha gente que utiliza este tipo de dones que a lo mejor no tienen para hacer mal uso. Inclusive ha habido gente que ha tratado de hacerse pasar por ti. En algunos lugares. Varias veces. ¿Verdad? Sí. Me retiro tantito. Voy a hacer la llamada porque creo que sí sentí que era algo urgente. Era urgente. Retírate, entonces, por favor. Me retiro. Hay un comentario aquí que nos. Bueno, lo comenta Marisa. Dice: yo tengo un derrame interno en mi ojo izquierdo y perdí la vista. Estoy oyendo y algo pasó en mi ojo que sentí que algo se desprendió. ¡Wow! Wow, está empezando la gente a comunicarse. Gracias, Marisa, por tu comentario. Pero quiero leer este comentario de Chihuancha Estéreo, una estación de radio en Colombia. Dice: saludos desde Cuanchi, Cundinamarca, en Colombia, desde la emisora institucional. Saludos a René May desde Colombia. Maravillosa entrevista. Y bueno, ahorita vamos a ir dándole paso a los mensajes. Saludos desde Yucatán. Esto que acaba de suceder con Mar Isa, donde ella sintió algo en su ojo, eso
ni siquiera la has visto, tú a Marisa no la conoces, pero a través de la energía que se transmite, ¿podía ser que algo sí suceda? Sí, pues eso miles de veces, es un fenómeno natural y normal. Debes saber que nosotros como humanos somos conectados con una conciencia que su nombre es conciencia colectiva. Como los árboles son en conexión entre ellos mismos, los animales o alguna variedad, de la misma forma los humanos somos conectados. Y si podemos lograr una persona de tener una vida sana, en tal sentido de poder dar un ejemplo, no por lo que dice, por lo que hace, hay solamente esta conexión con la conciencia, alguno va a decir divino, lo que sea, importa, permite de poder transmitir este amor que tenemos a otro. Y así es un fenómeno totalmente natural que pasa siempre, pasa eso siempre. Saludos desde España, Johnny Alvarado, saludos desde España, Ana María López, muy buenos días, Chiquis. Bueno, la verdad que esto me cambia a mí la dinámica de lo que tenía yo preparado, porque no veníamos a buscar una sanación de gente, pero ya está pasando al parecer. Ah, sí, pasa siempre. Eso sí, pasa. Sí, siempre. Para ti es normal, pero para los que no estamos acostumbrados, nos saca de onda, ¿no? Me cambia la dinámica. Pero qué bueno, entonces ya entiendo el porqué la construcción de ese hospital en Madagascar. Y ya entiendo el por qué andas caminando por el mundo, sanando a la gente y usando el don de la evidencia. Pero yo quiero decirles algo. René se dedicaba a otra cosa antes. René viene del campo de Francia, deportista. ¿Es así? Sí, fue. Yo te voy a decir cuál es mi deporte favorito. Y tú me vas a decir si ese es el que practicabas. Mi deporte favorito es el box. Y ahí están mis guantes de box, no sé si los ves ahí. Sí, sí, le vi. Autografiados por los mejores boxeadores de México, por Julio César Chávez, el campeón mundial. Qué bien. ¿Tú te dedicabas al box? Fui profesional, sí, a un nivel internacional. Y lo hizo no por pegar a la persona, lo hizo porque por hacer este camino debía tener una preparación adecuada. Y la preparación no es únicamente que de saber luchar o hacer un profesional como lo fue y tener mucho combate, es saber adaptar dentro de la vida y de poder controlar finalmente este miedo que nosotros, al ser que somos humanos, por esta parte de sensibilidad, de miedo, o de falta de conocimiento que crea finalmente lo que conocemos como esta expresión de temor o miedo. Y todo eso es un aprendizaje, así que es parte del camino, nada más. La verdad es que esto lo estoy comentando porque para tener la disciplina que tiene René, la energía que tiene René, la habilidad que tiene para hacer la flor de loto, impresionante cómo hace la flor de loto, cómo tarda horas en la posición de flor de loto para la meditación. René, de verdad que tengo el gusto de conocerte de hace muy poco tiempo y me quedo impresionado. Ahí está. ¿Cuánto tiempo estuviste en el bosque del Chapultepec haciendo eso? Un año. ¿Un año? Un año. ¿Todos los días? Sí, todos los días, claro. Sí. Todos los días, sí. Sí, eso pasó a varias periódicas como Milenio. Estuviste en televisión, en sí, el periódico, sí, en todos sí, lados. Sí, sí, sí. En el cerca del tótem que Canadá sí le donó a México ahí en el bosque, sí, de Chapultepec. Es. No, eso es el evento que cada año hacemos y es un evento que representa más o menos, que viene alrededor de 20, 25 mil personas cada año. Y a donde fue a meditar un
un año fue a un árboles que yo no lo conocía antes, árboles de la vida. Aquí, bueno, aquí nos están hablando de algo que tocamos el tema contigo, René, alguien del Estado de México, de Cotitlán Izcalli. Yo te dije en el aeropuerto que tenía colmillos porque era carnívoro. ¿Sí? Sí. Y sí. Tú ayer nos explicaste el por qué hay que dejar de consumir carne. Y aquí una persona, precisamente Nicole de Los Ángeles, dice: buenos días desde San José, Huilango, Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Saludos al maestro René, y saludos a Taide y a todos los demás. En el programa de ayer, espero lograrlo ya. Tengo unos kilos de más. Usted da sus buenas razones para no comer, para no ser carnívora. Que tú explicas muy bien las razones por las cuales uno debe de consumir carne. Y hace rato, a lo mejor chisteando, decía: estoy agresivo porque comí carne. Estoy agresivo porque comí carne. Entonces, si yo me... Y puede que sea cierto, porque cuando matan al animal, el animal entra en un estrés y toda la sangre que lleva la carne, la proteína, después nosotros la consumimos y traemos esa ira que el animal a lo mejor tenía cuando lo matan. Y por eso, no sé, por eso es que soy iracundo de vez en cuando, ¿será? ¿Cómo le explicó ayer a la entrevista que hicimos? Son dos cosas diferentes. Debes saber que lo que constituye el cuerpo acerca de células, neuronas, lo que sea, necesita de la proteína. Y es como si vive dentro de una cárcel y que la persona se pelea de entre ellos, se pega de entre ellos y se mata. ¿Qué va a ser tu rol adentro? ¿Te defender? Y eso te obliga a ser más agresivo dentro de una cárcel por te proteger. No es que es mal, es que va a tener obligación de te proteger de las personas que va a querer te agredir o te matar, quién sabe. Así que dentro de la vida, debes saber que esta misma proteína animal que consumimos se transforma a la misma estado que se encontramos dentro de un campo de pelea, dentro del sentido que el cuerpo necesita agredir, necesita se enojar, necesita hacer algo de bélico, como dice ella, bélico, que se dice, y eso es una consecuencia natural, porque este consumo de proteínas a nivel microscópico tiene dos informaciones. La primera es que el estado de conciencia de una conciencia que come la carne es una conciencia básica, no es una conciencia, podemos decir, espiritual, no es verdad eso. Y esta conciencia no existe, es una conciencia primitiva. Y la conciencia primitiva no tiene cuenta tanto de los otros, es la evolución humana, como los hombres de Neandertal que empezó a vivir en comunidad, todo, que podemos ver que la evolución humana existe, pero esta evolución necesita hoy un nivel de conciencia y de inteligencia adecuada. Y la carne no te permite eso. Es algo que te jala más abajo, más atrás. Y la segunda, que es lo que dice, es que la emoción de los animales cuando muere es como si matara una persona. El animal tiene, ama a sus hijos, ama a su familia, le protege. ¿Cómo hacemos? Y así que cuando matamos un animal, esta parte emocional se quedó adentro y se transmite dentro del cuerpo de la persona que lo come. Pues, pásale, Erika. Discúlpame. La verdad que el productor mandó a Erika a tomar la llamada urgente de su mamá. Era una llamada urgente. René, de verdad que me asombra mucho la tranquilidad y la paz que transmites. De verdad que es... A pesar de lo que sucedió ahorita, la llamada y eso,
tú te mantienes con una paz, estás visualizando, estás viendo algo, tú tienes la capacidad, no sé si has, has pasado por bilocaciones, que te has transportado a otros lugares. Bueno, en la película, porque René tiene una película que habla un poco de su vida o de lo que él hace en YouTube. Entonces, ahí hemos visto cosas cuando nos recomendaron la película y la vimos. Pues los que no son creyentes o los que no creen estas cosas o lo que creen que está medio fumado este asunto, a lo mejor sí saca de onda, ¿no? Como dicen los chavos, saca de onda cuando ves esto que tú haces, René. La verdad es algo impactante, que te dices, no, espérate, esto no es de aquí o no es de este mundo. Y efectivamente lo que René hace no es de este mundo, como él mismo lo dijo al inicio. Esto viene de seres, pues de seres espirituales, o no sé cuál sería la palabra correcta, René, con el cual ese don, no sé a qué edad lo empezaste a sentir o a percibir, o te diste cuenta que lo tenías, pero obviamente son seres que pues no están aquí, ¿no? Es, son seres muy... ¿Sabes? Voy a te decir algo. Un día un instructor me preguntó, ¿cómo es el mundo donde vive, donde viene? Y yo le miré y le dije, ¿sabes? Si venía a mi mundo, no te va a gustar. Me dice, ¿no me va a gustar? Dice, no, no. ¿Y por qué? Porque no tengo nada. ¿Cómo no tengo nada? Tengo nada, es como blanco, no, no luminoso, pero blanco, bien agradable, que te da una osmosis, una paz que no puede explicar. Y si tú entras dentro, aparece lo que corresponde a lo que tú eres. Si tu conciencia es dentro de una casita de madera, o que es lo que quiere, nos encontramos dentro de una casita de madera. Y si es una persona que vive y que necesita lujo, no por el ego, sino porque le gusta, pues vamos a se encontrar dentro de un castillo. Así que a mí vivo dentro de este mundo, o no tengo nada porque tengo todo adentro. Y este tipo de conciencia que permite de vivir eso, no es algo que se hace de un día al otro. Necesita de vida, varias vidas, vamos a decir, y que cree o no cree, eso importa. Así que cuando fui durante años en meditación a de montaña, de bosque, a de desierto, bueno, a mucho lado, terminó dentro del agua, yo puedo decir que sí encontré la posibilidad de poder tener una conexión con de personas. Pero yo creo que si analizamos un valor espiritual con la ciencia, quiere decir que podemos entender qué es la materia y cómo se crea la materia misma. La materia, que son tres puntos, son átomos, células, nada más. Así que si existe algo, Dios no es una persona, no es una persona sentada, es un todo. Y si existe ese algo que la gente dice Dios, que no es una persona, que es un estado de conciencia, como este paraíso eterno, vamos a decir, a este momento podemos entender que algo crea la materia. ¿Cómo se crea la materia? Es bien sencillo. Dentro de los átomos existe una carga de protón y neutrón. Y esta carga de protón y neutrón tiene una cantidad diferente de un átomo al otro. Y cuando encuentra la misma cantidad de protón y neutrón, eso se nombra en ciencia afinidad dentro de los átomos. Y como tiene un electrón, varios electrones alrededor que gira, y eso transforma la cantidad de electricidad en electricidad electromagnética, como los imanes. Así que a este momento, cuando la carga es similar a la otra, ¡puc!, se pega. Y cuando se pega, se forma una estructura, así, se forma una estructura, los imanes son energía electromagnética. L'attraction terrestre, c'est une énergie électromagnétique pour le magma, à bord de la corteza terrestre. Et quand se forma la molécule, se forma la materia. Así que si podemos lograr d'accéder con algo
à l'origine de l'eau qui créa les protons et neutrons, somos à la création de la matière. Et eso le insère une particule qui fue descubierta en l'année 2000, qui est conocida comme boson, X de boson. Después, los científicos lo quitaron. Hoy, esta partícula es conocida a nivel científico como partícula de luz, porque es una luz o partícula de Dios. Y es ella que crea la cantidad de protones y neutrones por de conexión entre los quarks y los gluones. Bueno, pasamos a los detalles. Si nuestra conciencia está suficientemente evolucionada, vamos a decir, ça n'a une personne et c'est la naturaleza, no es un don. Ama a los otros es ama la naturaleza, es ama a todos. No puede amar una persona y amar a los otros. No puede amar el dinero y las personas. Amamos el dinero o la persona. Son dos cosas diferentes. Porque una es la materia y la otra es la conciencia. Así que cuando dedicas tu vida a poder transmitir un mensaje o ayudar, podemos decir a los otros, si tu vida corresponde a lo que dice, a lo que hace, cuando va a poner tu mano, se sana la persona o se cierra una herida. Y romper en el futuro, debes saber que, necesita década y década, debes saber que los seres humanos serán mucho más grandes que nosotros, va a ser alrededor de 2,50 metros, 3 metros alguna, no va a tener pelo, seront flaquitas, l'alimentation no va a existir como existe hoy, los restaurantes, todo eso. Y si una persona se herida, otra viene y va a poner sus dedos y va a cerrar la herida. Es un fenómeno totalmente natural porque somos a la misma creación de la materia, gracias a la creación de la materia, de lo que permite de crear la materia. Así que, ¿qué es la sanación o la bilocación? Son la misma cosa. La gente no sabe porque no sabe cómo funciona. Amar al otro es amar todo, porque es el nivel más alto de la conciencia que existe. El ser humano es la representación maximal de lo que la conciencia humana puede lograr de hacer. Así que, hacer la bilocación o sanar de personas no tiene ninguna diferencia. Es como yo se dice, vibrar alto, ¿no? La energía. Bueno, la gente dice vibra, si quiere. Es más sencillo que eso, es amar a los otros. Y sí, yo utilizo eso por tocar de personas en hospital o que se comunique. ¿Te parece la casualidad? No sé, que tu mamá comunique o que la señora surró o otra. Va a las personas, va a su sanar hoy. Es un fenómeno natural y normal. No es más que la naturaleza. Me gusta leer esto que te pregunta René. Ana María López dice: Maestro René, ¿por qué el corazón de la humanidad se ha vuelto carente de amor? ¿Por qué el corazón de la humanidad se ha vuelto falto de amor? Que no tiene amor la humanidad, ¿por qué dañan tanto al planeta? No es tanto eso. Debes saber, ¿cómo es su nombre? Ana María López. Ana María, debes saber, Ana María, que vivimos como podemos, no como queremos. Son dos cosas diferentes. Y esa diferencia, así que como podemos, hacemos de cosas que permiten a veces de sobrevivir, porque existe más personas pobres que ricas. Y mucha gente no tiene recursos por comer a veces o tener acceso a la salud. Y otro tiene más que en toda su vida no va a poder gastar. Así que este desequilibrio de la humanidad hace que parece que quitamos el corazón de los seres humanos. No se quita, está aquí. Es que no puede expresar. No tenemos la oportunidad. Saber cuando hacer de conferencias, a veces son cientos o miles de personas, a veces se ponen. Si pregunta a la persona quién quiere ayudar, la mayoría va a levantar la mano. La mayoría, casi todos, quieren ayudar. Después, ¿por qué no lo hace? Porque cuando vamos a romper, voy a dar una idea, vamos a formar 100 voluntarios que quieren ayudar.
es un ejemplo. De 100 personas que van a venir al taller por ayudar, después que va a se quedar son 20% que va a se quedar. Bien, pasa los meses, un año después se quedó 5%, significa 5 de los 100, 5 se quedó. Y de los 5, si pasan los 2 o 3 años, va a se quedó 2 a 3. Entonces, en realidad, todos quieren. El problema es que el tiempo, las obligaciones de la vida, de trabajar o dar cuenta a tu marido, a los niños, de lo que sea, y debemos pensar que ganar su vida hoy es lo que te permite de comer. Y no puede decir que está mal que no ayudes. Es que nosotros a veces no sabemos hacer realmente la división de lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Quiere decir a la persona, lo que escucho, que saber, venimos a la planeta con nada. Venimos desnuda, sin nada. A ese momento somos sin nada. Después podemos hacer de persona hijo, de persona de poder, de rico o de pobre, importa, pero venimos sin nada. Vamos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, no aprendemos a amar, no sabemos amar. Así que la persona se casa con una mujer, un hombre, lo que sea, y no funciona tanto porque no sabemos amar. Amar es una cosa, saber amar es otra. Y de eso hacer que la gente va a tener un trabajo, una casa, una vida, hijos, como tenemos todos. Pero lo que olvidamos es que un día va a se terminar todo. Y que un día va a dejar todo lo que tiene, importa lo que tiene. ¿Y con qué te va a ir? Con nada. Con nada. Así que la pregunta es, ¿por qué venimos a la planeta Tierra si no llevamos nada? ¿A qué sirve todo eso? Eso es la interpretación intelectual del pensamiento humano, que da un valor a algo a veces que no tiene tanta valor. Y este día, cuando se termina la vida, realizamos finalmente, en resumen, qué hicimos de nuestra vida. Así que cuando de personas como vosotros o como otras, a veces me pregunto, porque bueno, encuentro tantas miles de personas, me pregunto, ¿sabes? Tengo este problema, tengo todo eso, bueno, de la vida. Les miles dicen, ¿sabes? Escúchame, no existe historia sin historia. Significa que si no pasa nada en tu vida, no existe historia, no existe por nadie. Y como pasa algo que a veces tú crees que es un problema, es tu historia. Y eso será la historia de tu vida, porque debe ir adelante siempre, porque la esperanza es el pilar de la humanidad. Así que no somos suficientemente conscientes que un día la vida se termine, que debemos siempre ir adelante y mirar. A veces, de personas, puede hablar, mucha gente habla bien de mí, claro, yo sé, y algunos por celos o algunos, no sé, incompetentes o lo que sea, religiosos, lo que sea, hablan mal de mí. A mí no me molesta eso, lo acepto, porque es gracias a esta diferencia que podemos se completar, que somos humanos, que somos de personas que evolucionamos por la diferencia que tenemos. Y que somos imperfectos también, eso es lo que... Sí, eso sí, me quiere decir que... No, lo somos, eso sí, seguro. Quiere decir que es una cosa que vemos con la guerra, con las armas, con la droga, con el alcohol, con la grosera, cuando matamos animales, con muchas cosas. Eso es normal, vamos a decir, es parte de la evolución. Pero lo que quiere decir que cuando mira la naturaleza, yo podía entender que el león vive de un lado y la zebra del otro. Que si le mezclas los dos, no te va a ir bien por la zebra, su vida. Y el león va a comer toda la zebra. Así que la zebra no va a poder se reproducir. El león muere de hambre después porque no tiene nada. ¿Entiendes? Así que la naturaleza hizo una separación de algunos metros. Así que yo aconsejo siempre a la persona. Dice, ¿sabes? Importa qué dice la persona de ti. Si no te conviene por alguna razón, porque no te quiere o que va mal de ti,
pone de la distancia nada más. No, no es útil de hablar mal de él porque es, te dice lo que piensa, cuenta lo que piensa, importa que no es la otra verdad. Persona la que está. Es su problema ellos. Pero ¿qué pasa? Porque ha sucedido mucho, René, como tú dices, ok, hay mucha gente que así es su vida, ¿no? O es el sentir de esa persona y a veces no es de este lado. Pero ¿qué pasa cuando a veces esas personas tienes que convivir el día a día? O sea, es un poco difícil de repente decir, híjole, me alejo, cuando a lo mejor están, muy probablemente puede estar en casa, muy probablemente puede estar en el trabajo, o en áreas donde dices que es imposible a veces alejarte de esa gente o de las personas, como dicen, ¿no? Pues energéticamente, pues no, tóxicas. No son tóxicas. Tóxicas. Erika, bueno, Erika está hablando sobre la negatividad que existe en la gente con la que convives. Alrededor de ti siempre hay gente negativa que te hace que tu carga que tú traes se vuelva más pesada por la simple mala vibra que trae la gente. Eso es lo que está tratando ella, bueno, de... Eso es lo que está, sí. Lo que dice René, que dices, bueno, nada más aléjate, pero ¿qué pasa cuando a veces... De ahí quiero partir ahí al tema. En agosto de 2007, René llega a México con la finalidad de ayudar al país a que cumpla la misión y llegue a un ejemplo de amor. El despertar de la nueva inteligencia emocional. ¿Qué es la nueva inteligencia emocional? Yo creo que debes saber que, por contestar rápido a tu pregunta y rápidamente a lo que pregunta, debes saber que nosotros creemos y suponemos de obligación de compartir con la persona. No tenemos esta obligación, es una creencia. Nosotros creemos que cuando somos casados, se debe hacer por la vida. No, si no te va bien, si no le ama, si no te ama, o si la mujer o el hombre hace de cosas que no debería hacer, sepárate. No hablo de divorcio al momento, pero al menos sepárate por ver si... Si puede ayudar a cambiar y si no cambia, bueno, sí, divorcio, lo que sea. Yo creo que nosotros creemos que tenemos obligación, es un error, es un error total. Yo creo que es mejor se retirar un poco de personas, importa que medite o que no tiene mucho contacto con ellos. Es mejor no tener contacto que tener un mal contacto. Es más sano. Y después, cuando la pregunta que dice, que hacer César, debes saber que antes de venir a México, años antes, yo vivía a la calle. Yo me fui a la calle. Yo hice la mendicidad, yo limpio de coche, carga de bolso por ayudar a las personas. Y por saber, yo puedo te contar todo, a dónde dormió, qué pasó, alguna persona te tira tu gola por hacer la mendicidad, porque lo hizo. Cuando fui a México, yo me quedo con niños de la calle, dormí con ellos, comí con ellos. Yo creo que no podemos hablar de lo que no conocemos. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué debemos saber cómo se vive cuando no tenemos nada? Ahorita que te... Cuando voy a África, voy al lugar más pobre, donde está la lepra. Si voy a India, voy a lugar a veces que no tiene agua, no tiene electricidad, agua potable tampoco. Y vive allá, la diferencia de algunos países, vive con la sonrisa. Yo creo que debemos ir adentro por saber de qué se trata. Y hace 15 días, uno de mis instructores de Estados Unidos me dice, René, yo tomo una decisión. ¿Sí? Y su esposa, ¿qué te pasó? Mirando a su esposo que me hace eso, así, bueno, para mí tiene un conflicto de decisión, me dice, yo voy a ir a la calle. Así, está bien, ¿a dónde? ¿Por qué? Me dice, no, aquí voy a ir a otro país, es no Estados Unidos. Y voy y me quedo un tiempo. No te necesito te quedar tanto tiempo por saber cómo funciona. Quédate una semana, 15 días, si quieres, es suficiente por saber. No, no es que quiere vivir, es por saber, vaya, por saber de qué se trata. Cuando hacemos la mendicidad, cuando limpiamos el coche, cuando te presiona y te insulta, porque no trabaja o porque está aquí. Yo creo que debe
Hablamos de algo mucho gente cuando hablamos de ayudar a los otros. Debemos saber de qué se trata. ¿Sabes? Cuando fue en África, cuando tenía el hospital, yo no sabía al principio que cerquita, más o menos 15 kilómetros, tenía un bosque grandota, de hectáreas, muchos hectáreas, no tenía malla, que la gente que tenía la lepra debía vivir allá. A este momento, no sé hoy, pero a este momento la lepra se reconocía como una mancha muy oscura, no negra, tanta negra, y le pone una aguja adentro. Y si no siente nada, por ellos se considera que es la lepra. Así que de este momento, por no contagiar a los otros, la familia lo llevó a este bosque, tiene un solo camino de acceso y una casita un poco más chica que este lugar. Y que allá, en permanencia, noche y día, tiene un médico, un enfermero, bien. Y la familia puede llevar a comer a ellos. La gente no sabe eso, no conoce eso. Y la gente lleva a comer. Así que cuando supe que existía este campo de lepra de mucha gente, pidió a los médicos de me llevar allá. Así que, como tenía el hospital, me abrió la puerta inmediatamente. Y te cuento la historia rápida. Y entró a la casita, con una barrera tenía, y el médico me pidió si puede poner este vestido, tenía un vestido blanco de protección, vamos a decir. Y le dije que no. No. Me dice, mais está aquí a tu disposición, ¿por qué va a entrar? No, porque no lo quiere, no lo necesita, solo seguro. Bueno, y finalmente me fui, los médicos no me acompañaron adentro, pero yo fui adentro, comió con ellos, dormió con ellos, en brazo, la lepra es un poco difícil, la gente no sabe qué es realmente, lo veo la televisión, no se cierra la herida, se pierde la nariz, se pierde. Habla con des personnes qui tiennent. Si, 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 se caille, caille. Et ce qui est de l'élite, non, c'est ça, n'a rien, mais comme le diabète, ça ne sert un peu. Et convivio con ellos. Et después, à la mañana, quand me fui, passo à la casita, et tenía autre personne, no fue le mismo, me dijo, et sabía que está adentro, ellos. Así que l'infirmière les salude, claro. Et me mire, me disait, pourquoi nous poussons le vestido? Pour qu'il ne le nécessite. Et elle me dit, mais c'est dangereux le cancer, peut te congérer à toi même. Le mire. Et elle disait, tu as peur de la lèpre? Je dis, claro que si. Bueno, c'est la différence que tenemos. Est-ce que si tu as peur, je connais las enfermedades, la veo de miles, de miles, cientos de millones de le que toca más de 3 millones de personas. Así que cuando tiene miedo, la enfermedad de lo que sea te mira. Pero si no tiene miedo, ella no puede te ver. Ella capta tu miedo. Y es con eso que la enfermedad penetra a la persona. Así que si tú tienes miedo, sí, entra, te contagia. Pero a mí no piensa la enfermedad. Cuando veo a los seres humanos que pierden su nariz o que tiene de cicatrices que no se ciela, como la lepra u otra, yo veo el ser humano, no veo tanto el humano, me veo más al ser. Y eso que hace que las enfermedades no saben que soy aquí, para ellos no existe. Así es, poder hacer un resumen, poder decir cómo funciona. Mira, wow. Para darle el espacio a la gente que muy amable manda comentarios, Nicole de Los Ángeles dice: René, ¿hay algunos libros que tengas? Y si hay libros que tengas, ¿dónde los podemos conseguir? Pero también dice, René, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuál es su secreto para llegar a esa edad lleno de amor, de energía positiva, aparte de no comer carne? Usted me impulsa al gran cambio. Y aquí hay un mensaje que quiero leer porque me llamó mucho la atención de una persona que dice, Verónica Seme. Ese mensaje necesitaba cómo ayudar, cómo saber amar. Lo que estás compartiendo, bueno, hay mensajes de Brasil, de Vancouver, Canadá, de España, de Colombia, de diferentes partes. Híjole, nunca habíamos tenido tanto rating. Bueno, sí, pero la verdad,
la verdad, claro que sí. Pero es que este tipo de entrevistas, nunca habíamos hecho una entrevista de esta magnitud con una persona que, aparte la música de fondo que nos pone, bien tranquilo, no le tiene miedo a la enfermedad. Hay quienes, por ejemplo, a ver, ahí vamos a poner esto, René. Llegas a México a través de la promover el amor y viviste con los niños de la calle. Yo quiero decirte algo, René. Tú como vidente puedes ver más allá de las cosas. Yo fui niño de la calle, pero no porque tenía la necesidad de estar en la calle, porque no tenía nadie en mi casa. Entonces me salí a la calle y viví en la calle, dormí en la calle, volé zapatos, anduve en la calle de niño. Conocí los problemas de la calle muy joven, pero también conocí que mi mamá, cuando llegaba de gira, porque mi mamá se quedaba a cantar y andaba de gira, llegaba con mucho dinero y ella lo compartía con todos. Traía a niños de la calle a la casa a vivir con nosotros. Éramos 6 y mi mamá todavía traía más niños. La forma de amor que mi mamá nos enseñó a compartir con los demás, eso lo aprendí en la calle. Porque cuando estás en la calle, lo poco que tienes, tú lo viviste con los niños de la calle en la Ciudad de México, lo poco que tienen, entre ellos los comparten, porque son una familia y es lo único que se tiene. Eso todavía más te empuja a hacer lo que haces, y vienen los proyectos de los centros humanitarios gratuitos, que haces la propuesta, estos centros humanitarios gratuitos, que ya tienes varios alrededor del mundo, pero que estos proyectos nacen en México. Sí, hacia México, sí. Y se expandió a nivel internacional. Yo también soy muy agradecido y quiero decirlo aquí en estos momentos. Hay un proverbio chino que me gusta compartir todo el tiempo. Cuando bebas agua de un pozo, siempre pregunta quién hizo el pozo. Para poder tener a René hoy aquí en esta entrevista tan exclusiva, tuvo que haber alguien que me acercara a René, y eso lo tengo que decir todo el tiempo. Gracias, contadora Madalina Castro Ortiz, por habernos presentado a René. Armando Navarro, gracias por ayudarnos a hacer esta entrevista posible, porque estas entrevistas que René da, la da a medios de comunicación de talla internacional. Ha estado en distintos medios de comunicación de todo el país, de los más importantes del país, pero también del mundo. Y hoy está en exclusiva para Buenos Días Quintana Roo TV, y esto es gracias a Madalina Castro Ortiz, Armando Navarro y, bueno, pues a René May. Estos centros humanitarios, ¿a qué se dedican estos centros humanitarios? Bien, para contestar tu pregunta, debes saber que es importante dentro de la vida, si somos buenos, que parece buena, de reconocer a las personas buenas. Si viene a tu entrevista, no te preocupes, porque me pide mucha entrevista y no siempre voy a las entrevistas por el tiempo, por el lugar o a veces. Y si venía a tomar el tiempo de venir, retrasado, discúlpame otra vez, retrasado, me venía a tu entrevista, es porque sabía que yo sé que lo que está haciendo es algo por ayudar. Y yo creo que cuando hablamos de centro humanitario, debemos saber que la fundación que tenemos, antes de explicar eso, es, nosotros enseñamos dos puntos: terapia gratuita, para poder aprender a ayudar a los otros, y hacer un camino que va a te permitir poco a poco de aprender finalmente a amar a los otros. No podemos amar a los otros sin saber ayudar. Son dos cosas que son... Si no sabemos qué necesita la persona, ¿cómo puede le dar lo que le va a ayudar? Es imposible. Debemos aprender la vida dentro de su
mínimos detalles por saber qué necesita. Y del otro lado, tenemos de reporte todos los días, de mi voluntad, son miles y miles, que hacen un reporte a nivel de la conciencia. Significa que le pedimos de hacer un reporte de sus buenas acciones. Y eso permite que la persona crece en su conciencia misma personal y el amor al otro. Así que los centros humanitarios de eso nace y significa que los voluntarios, que son bien preparados, son de personas que gratuitamente tienen una facilidad de contacto cuando la persona recibe gratuitamente, le hace la terapia gratuitamente y va a su casa, a veces a des personas que no pueden salir por alguna razón de enfermedad, va a su casa, visita a des personas enfermas, visita orfanatorio, hospitales, asilo de ancianos. Entonces, existe el centro humanitario fijo como un lugar y existe el centro humanitario móvil que va a des comunidades humildes o a la casa de personas. De eso nació de clínica. La clínica son terapeutas con médicos. Les centros humanitarios son thérapeutes uniquement. La clínica son thérapeutes et médicos. Et hoy, esperamos de l'autorisation de la COFEPRIS pour terminer que podemos abrir un hospital aquí a Quintana Roo pour tener un poco más acceso a ayuda a los otros. Tenemos de farmacia y todo eso es un combo para poder dar un servicio, un nuevo tipo de servicio, un nuevo prototipo acerca de la salud y de la necesidad. Bueno, existen 400 centros humanitarios alrededor del mundo, 55 estuvieron activos a nivel mundial durante la pandemia y bueno, yo quiero decir que la Fundación René May es autosuficiente, autosustentable, no recibe donaciones hasta el momento, pero platicando con René, yo le decía que para poder lograr los objetivos tan ambiciosos que tiene, era necesario crear un programa de recaudación de fondos a través de las actividades que él hace, pero de verdad lo estoy diciendo porque hay que hablar las cosas de verdad. La ayuda que sale de la Fundación René May sale del trabajo de René May y de su equipo de trabajo. Y tienen en vísperas, tienen 4 farmacias donde tienen consultorios médicos, donde ayudan a la gente. Pero también está el proyecto de Ciudad de la Salud y la verdad que, René, es impresionante el trabajo, las películas, no nada más es Más Allá de la Luz, hay 2 películas más. 3 más. ¿Más? Bueno, las otras son en Europa y está en puerta la serie a través de… Está preparando si puede hacer una serie. Una serie. ¿Podemos decir, no, verdad? Sí. ¿En Netflix? ¿Es Netflix? Sí, de plataforma. ¿La plataforma? Netflix, una plataforma HBO, digital, sí. Una serie. Y de verdad, todo este trabajo que René ha hecho como humanista, como filántropo, ¿dónde puede ver la gente esos contenidos? La película Más Allá de la Luz estuvo en cartelera en el cine, aquí en México, en todos los cines en México, pero ya la pueden encontrar en YouTube, la pueden ver gratuita, completa la película. Las otras películas no las había visto o no las he visto, hoy las voy a ver si las encuentro. Metamorfosis y la otra, estas 2 películas están en Europa, ¿no? Sí, 2, una en Bulgaria, una en España y una en Brasil. En Brasil, fue grabada allá con el testimonio de allá, de cada país. Pues hablando de Brasil, tienes muchos comentarios de Brasil aquí ahorita. la gente está de verdad agradeciéndote. Te dicen Ángel. Sí.
eres un ángel en nuestra vida. ¿Qué significa eso para ti, René? Cuando conoce el mundo de los ángeles, allá al paraíso, es un mundo. Ángeles, existen los Atlantis, ángeles, los ángeles, y como dice Arcángel, son des civilizaciones muy antiguas, mucho más antiguas que puedes imaginar, de cientos de miles de años que vivió en la planeta. Existe toda una mecánica que está en conexión relativa a la conciencia humana. Significa que más la conciencia humana evoluciona, más los ángeles deben se adaptar a esta conciencia. No pueden hacer lo mismo. No pueden hacer los ángeles de hace 2000 años o los ángeles de hoy. No pueden hacer lo mismo. No son lo mismo. Son de personas. Los ángeles son. Existen dos tipos de los ángeles. Existen los ángeles que allá les conocemos, vamos a decir, pero es una exageración por explicar, como de guardián de Dios. Significa que no son alma, no, nunca tuvo un cuerpo. Son de representación de Dios, como ¿sabes? Los chiquitos ángeles con alas, de niños. Con eso, lo que sabemos o conocemos sí, de un ángel. Sí, por te dar una idea, ellos no vienen a la tierra, no nacen. Son una expresión de Dios en el sentido a la necesidad que aparece y reintegra esta totalidad que es Dios. Y existen los ángeles, es todo un nivel d'évolution adentro, que son des personnes humanas qui un día vivió la planète Tierra et qui evolucionaron dentro. Y así que les primeras bases, vamos a decir, d'une Atlantis angelés, es una persona que viene, que tiene este derecho, porque necesita una autorización de arriba, de venir ayudar a su familiar. Que puede ser su hijo, su papá, su mamá, lo que sea. Esos son considerados allá nosotros como aprendices. Y después existen de personas que evolucionaron a la planeta Tierra y que cuando murieron, que ellos hizo hechos a los otros. Y en ese momento ellos tienen derecho, no ayuda únicamente a su familia, ayuda al otro. El primero no. Porque no lo hizo la planeta aquí. Si no lo hace aquí, no lo puede hacer allá. Es por eso que venimos. Así que cuando de personas ayudan a los otros, a eso somos realmente dentro del aprendizaje real de los ángeles, y que sube con la perfección, vamos a decir, de la conciencia humana, la conciencia del ser, del alma, y que evoluciona adentro. Así funciona. René, llevamos más de una hora ya, el tiempo vuela y la verdad que tienes saludos desde Argentina, gracias René, gracias de Taxco, de Brasil, mucho obrigado. La verdad que es de Canadá, donde viví mucho tiempo en Canadá. Alejandra Mendoza, con todo respeto al presentador, pero la calidad de persona que tienes deberías de aprovechar para preguntar y permitir que conteste. Tú estás queriendo ser protagonista y no permites escuchar las respuestas. Bueno. ¿De quién habla? ¿De ti? ¿De mí? Alejandro Mendoza. Perdón. Está bien. Perdón. Está bien. Es gracias a eso que se situó. Yo leo todos los comentarios positivos y negativos, los leo. Qué bella. No, qué bella que lo puede decir. No, eso es un ejemplo increíble. No, que puede decir, mira, hablar mal de mí, me es bello. Sí. Lo que dijiste hace ratito, pues déjalo, siempre, pues ni modo. Leo, pero te pido una disculpa y la verdad que tienes toda la razón, Alejandro. Estamos tratando de darle todo el espacio posible a René, he tratado de leer algunas de las preguntas. Para nada, con toda la humildad, no se trata de ser protagonista. Y al contrario, aprovechar que René está aquí. Lo vimos al principio del programa, ella es mi esposa. Y la verdad que ella estaba platicando con René sobre su madre y recibe una llamada de su madre y parece que tiene noticias de allá de España. René estaba explicándole, hablando que él tiene
vaya a viajar a España, algo así estaba yo escuchando, porque no quería intrometerme en lo que estaba haciendo mi esposa. Esto es real, debemos aprovechar a René al máximo, ahorita que lo tenemos aquí. Yo, estando aquí con la música y con él, me siento rejuvenecido, de verdad. Perdón, vamos a dejar que René diga lo que quiera, darle el espacio, tienes toda la razón. René, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a más gente? ¿Cómo podemos hacer que la fundación tenga los recursos para la construcción de los proyectos que tienes? Porque son muy buenos y son de beneficio para todos los mexicanos. ¿Cómo te podemos ayudar? Yo creo que de mi vida, no soy una persona que pide ayuda, yo creo que cuando ayudamos a los otros, yo creo más que creo, porque vive de esta forma, aparece lo que necesita. No soy de una persona que pide dinero, lo que sea, y no es mi filosofía, a decir que yo creo que mejor que hacemos hechos, y que dentro de los hechos aparece lo que necesita. Así vivo yo y tratando de explicar a mi voluntario que puede tener todo lo que necesita si puede entender la vida, si puede entender los otros. Y ayuda, claro, por necesidad. Yo creo que es esta parte que nosotros adelantamos más lo que quiere que lo que necesita. Son dos cosas diferentes. Lo que quiere es lo que pensamos, lo que creemos que necesitamos. Y lo que necesitamos es lo que puede hacer un proyecto por comer, por la salud, algo vital. Lo que necesitamos es, yo creo que lo sabemos cuando no tenemos la salud, es cuando la salud se va y que somos enfermos. Ahí somos, realizamos que la vida finalmente es mucho más que vivir y comer, y lo material o las peleas que podía tener en tu vida, porque encuentro mucha gente que tiene enfermedad como cáncer u otra enfermedad, a veces me puede ayudar, a veces no puede ir más allá, pero lo que yo sé, ¿sabes? Cuando viene una persona, cuidado mucho, yo no soy, no miento a la persona de decir que va a sanar eso, nunca hacer eso. Mais lo que hacer es importante es siempre de crear la esperanza a la persona. Y yo creo que a lo que parece a veces que no tiene salida en tu vida, continúa el camino, porque el tiempo hace que la cosa se organice diferente de lo que parece al momento. Así que debes creer en ti misma y creer que todo puede cambiar. Bueno, y para contestar, porque también dicen que no te dejé o no dejé que escucharan. ¿Cuántos años tienes, René? Tengo 62 años. Voy 62 años tiene 63 René. 63 años. Y pues la verdad, René, aquí lo hago todo el tiempo. Qué entrevista tan impresionante. Gracias. El tiempo se nos acaba, pero antes de irnos, cuéntanos de esta nominación al Premio Nobel de la Paz. Bueno, sí, fui nominada al Premio Nobel 2022. Y no lo hacía para mí, lo hacía por dar una referencia a lo que hacemos a la Fundación. Y es importante por saber que todos los miles y miles y miles de personas que siguen a tu radio, o voluntarios que son parte, que son muy cerca de mí como mis instructores, debe tener una referencia. Yo creo que no podemos hablar de lo que no somos. Debemos aplicar y si merece de ser nominada al Premio Nobel, pues está bien, me parece, está bien. No soy especialmente orgulloso o no. Es que si eso puede ayudar a todo mi instructor y mi voluntario, en eso soy muy feliz. Es una felicidad que comparto con ellos, así que vamos adelante. Nos están compartiendo Metamorfosis, película grabada en Brasil, sí. Evolución, la nueva inteligencia es de España, y te agradecen
Todas y todos los que estuvieron aquí atentos en esta entrevista, nosotros, René, te agradecemos muchísimo. Yo sé que a lo mejor no tienes mucho tiempo, pero quiero regalarte un ajedrez maya. ¡Qué bella! Porque es diferente al ajedrez. No sé si juegues ajedrez. No. Pero... Nunca he jugado ningún juego. Nunca. Este ajedrez maya es simbolismos. Está los cuatro elementos y el quinto elemento es la raza humana. Y tiene que ver también con todo lo, la cosmovisión de la región. Este juego está diseñado aquí en Playa del Carmen y a todos mis invitados que vienen, cosmogonía. Se lo regalo a todos mis invitados. Si no sabes jugar, pues por lo menos lo tienes ahí, sí, para que, pero puedes aprender a jugar. Yo aprendí a jugar en 2 minutos. Ah, mucho gracias. Aquí está, un ajedrez maya. Con esto yo ayudo al productor de los ajedrez maya y lo promovemos para que llegue a muchas más personas. Este juego ya lo piden en Europa, pero también quisiera pedirte que del lado donde están las pirámides nos escribas un mensaje y nos firmes. Aquí la agarramos. Por favor, ya para antes. ¿Ahorita? Sí, para sí, después regresar y ya cerrar el programa. No, alguien que tome una foto, por favor. Mientras René está firmando el mensaje, quiero decirles que muchísima gente puede dar testimonio de haber recuperado la salud a través de entrar en contacto con René, que mucha gente está agradecida por los mensajes de amor, de paz, de sanidad que han recibido a través de René May y de la Fundación y todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias, René, de verdad, siempre es bueno tener inspiración o ser la musa de algo para poder generar los cambios que necesita no nada más nuestra nación, el mundo entero, pero el cambio debe partir de uno mismo para poder ser parte de los que generamos los cambios en el resto del mundo. Muchísimas gracias, René. Gracias por estar. Y yo nada más brevemente comento algo de lo que se habló, como que en resumen, ¿no? Y a lo mejor las preguntas que más te han hecho, René, es sobre el amor, ¿no? O sobre la paz, o por qué la humanidad hay tanta maldad. Tú mismo nos contestaste que al final es lo que cada ser humano trae dentro de sí y es lo que transmite. Entonces, cuando nos preguntamos cómo puedo amar, cómo puedo dar amor o cómo puedo ser empático con los que lo necesitan, pues todo está dentro de nosotros y simplemente es podernos abrir a una cuestión más, a lo mejor espiritual, a una conciencia más interna de lo bueno y lo malo, y lo que queramos transmitir es lo que se va a reflejar. Así lo entendí o así me quedó. Sí, claro. ¿Puedes decir algo rápidamente? Sí, sí. Me pregunté hace poco si un día va a terminar la guerra dentro de este planeta, la planeta Tierra. Y le contestó que el día que el dinero desaparece, por dar un valor a la conciencia, la gente no va a tener de hacer la guerra. Entonces significa que el dinero y la guerra son de cosas que van juntos. Y cuando va a apagar el valor de lo que consideramos como un Dios hoy, el dinero y la guerra desaparecerá. Totalmente. Así es. Es hermoso.
Pues muchísimas gracias. Dicen aquí, nos preguntan dónde pueden conseguir la música que usas, qué tipo de música usas para la meditación. Y bueno, todas las preguntas las vamos a contestar después de que acabemos la transmisión. Le vamos a hacer llegar las preguntas a René para que él también, los nombres de las personas, para que lo vimos. Yo no creía, pero con la pura foto del teléfono y puso la mano, ya hizo contacto hasta... La señora llamó por teléfono, la mamá de Erika, eso sí me friqueó. Pues muchísimas gracias, esta fue una entrevista en exclusiva con René May para Buenos Días Quintana Roo TV. Gracias de verdad, Madalina Castro, gracias Armando, ojalá puedas pasar ahorita acá para la toma de la foto del recuerdo. Gracias, nos despedimos. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Es un placer.